Me han salvado de muchas maneras, me han salvado de la ignorancia que es el vivir en una sociedad que te inunda de información. Me han salvado de ideas preconcebidas, me han salvado de viajes no hechos. Esto es Ecuasónica, desde Tema Central Estudio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ecuasónica desde Tema Central Estudio. Bienvenida, Carla. Este es tu espacio, Ecuasónica, ¿no? Gracias, Hernán. Es un placer enorme para mí estar aquí, no solo porque te admiro y porque todos tus años de trabajo te han llevado al lugar donde estás, sino porque me encanta conversar contigo. Ah, la admiración es mutua, así que bueno. Gracias. Pez Amapola nace de estas imágenes con las que yo escribo. Para mí, los animales y la naturaleza los uso muchísimo en metáfora. Son parte de. Son parte de la manera en que miro al mundo y en que lo transcribo, que tiene estas particularidades que tiene la amapola que te lleva a otros estados. Y es un pez no solo extraño, sino que te invita a conocerlo. Trata sobre los diferentes estados de mi alma. Considero yo que tengo voces dentro y así empieza el libro, con un poema que te habla de estas personas que viven dentro de mí. Y trata de eso, de las diferentes voces que están surgiendo en mí y que soy yo al mismo tiempo en diferentes estados. Este se llama Petricor. Retira tu osamenta delante de mí. Calcina tus antiguas visiones en el cáliz sagrado. Bebe de la sangre del pacto hecho en el comienzo de los tiempos. Responde al escalofrío que trae el trueno. ¿Sientes los caballos galopar en tus venas? El eco del huón resuena. No hay retorno para quien ha sido escogido. El dios que besa el suelo que pisas te llama. Ven, ven que soy todos y soy tú. Yo que conocí el misterio del tiempo. Ya detuve a Chernobyl antes de tu santuario. Te llamo. Ven, aún hay tiempo. Recorre el silencio, mójate de mí, reclama tu cielo. No dejes que pase la musa, que lleguen las bombas, que se acerque el fin. ¡Boom! Algo que hemos palpado, ha habido una buena producción últimamente de escritores, escritoras sobre todo, multipremiadas, escritoras que han dejado muy en alto la literatura en este país. ¿Cómo ves la poesía aquí en el Ecuador? Bueno, creo que estamos en un momento de auge y bien dices tú, de muchas mujeres además, también hombres, pero creo que es importante la literatura femenina en el Ecuador en este momento y la literatura y la poesía femenina. Creo que Ecuador en eso ha dado un brinco, no sé si ha sido la crisis o simplemente es el O ya momento. era el momento, ya Así tocaba, es, ¿no? la Sí. semilla ya salió y se hizo plantita y es Ya el vemos los momento. frutos, ¿no? Vemos los Muchos frutos, frutos, sí. Ha muchísimos. florecido mucho. Sí, y admiro mucho a muchas de Muchas mis mujeres, claro. compañeras poetas. ¿Tú crees que la gente lee poesía hoy en día? ¿Qué piensas Algunos, tú? algunos. Creo que la poesía es un espacio íntimo Es que más tú personal, ¿no? compartes con los demás. Y creo que no es para todo el mundo, pero también sé que existen momentos del alma o de tu estado de ánimo en los que quieres leer una poesía, en los que una poesía te llena o te mueve. Sí, conversaba con un librero, ¿no? Me decía Hernán, lo que menos sale son libros de poesía, lo que menos se vende son libros de poesía. Me decía, ¿cómo puede ser, no? La poesía es algo que nos alimenta el alma, ¿no? Y sin embargo, Sí. tú sabes que en Europa ahorita hay una línea, un teléfono que no me sé el número, pero tú marcas y hay poetas Ah, claro, sí. que te relatan poesía. Y entonces también creo que
así como ahorita está el auge de escribir, tal vez en un tiempo y con las nuevas generaciones viene el auge de la lectura de poesía. Sabemos que lees de todo, ¿no? Uh-huh. Has devorado muchos libros, pero ¿qué es lo que más te atrapa? ¿Qué es lo que más te ha sacudido en cuanto a lectura? Creo que la novela. Y tengo varios escritores favoritos y se me viene a la cabeza este rato Paul Auster, ajá, que es uno de mis grandes amores. También en literatura latinoamericana, ¿sabes qué me gusta hacer? Me gusta llegar a un lugar y escoger esos autores locales. Uh-huh. Me pasa con la música, sí. Descubrir, escudriñar qué hay, ¿no? Sí, y creo que por ahí tengo varios también, algunos favoritos. Me gusta mucho la lectura de los japoneses. Sí, yo últimamente estaba un poco descubriendo la literatura africana, ¿verás? Ah, wow. Wow. Digo, si la música nació de África, bueno, pues en parte la literatura también, que es poco conocida, ¿no? Por acá. Cuando eras niña, ¿qué es lo que leías? ¿Y a quién leías? Bueno, leía todo lo que caía en mis manos. Leía el periódico, leía, mis papás tenían enciclopedias de psicología que me pasaba devorando. ¿Ah, sí? Y leía mucha mitología. ¿Griega o...? Griega, uh-huh. Griega especialmente, uh-huh. Y me encantaba. Cuando llegué a la escuela, al colegio, y nos mandaron a leer, yo ya me sabía de memoria absolutamente todo. Y leía, bueno, cuentos de niña también, leía El Principito, leía... Me acuerdo que una lectura ya un poquito más grande, como a los 12, leí Cien Años de Soledad y empezó todo. ¿A los 12 ya? Sí, a los 12. Ah, a pesar que no es un libro propiamente para niños, ¿no? No, no es... Como El Principito no es necesariamente para niños tampoco. Así es. Ajá. Sí. Pero bueno, me imagino que cuando leíste a Gabo con Cien Años de Soledad, ya viajabas, ¿no? Veías las mariposas amarillas. Sí, me cambió la vida en ese Macondo, momento. Macondo, ¿no? Doña Petra y todos los personajes, ¿no? Así es. Me imagino que eso te transportó para ya comenzar a escribir. ¿A qué edad empezaste a escribir? Sabes que también empecé desde muy chiquita. Ajá. Una de las cosas que tengo es que tengo miles y miles de cuadernitos y notitas escritas con ideas, con frases, con imágenes que llegan a mi cabeza y que voy recopilando y que luego se vuelve material para trabajarlo. ¿Y de eso viene lo que vas a publicar hoy? ¿Es parte también? Y de eso viene lo que voy a publicar. Viene de eso y viene también de un trabajo nuevo, ¿no? Por supuesto. En el momento en que decidí ya publicar, también hice otros poemas que estén junto a... ¿Y qué es lo tuyo? Primeros. ¿El cuento, la novela, la poesía o todo? Creo que todo. En este momento, bueno, me lanzo con este libro de poesía, sin embargo, estoy escribiendo unos cuentos que les dejé un ratito parados para terminar a este Pez Amapola. Es tu primer libro, pero ya tenías muchos apuntes, los cuales te llevaron a esto. Y con eso, ¿se puede decir que te consideras una escritora, ella? Creo que sí. La verdad, de hecho, quiero que sepas que estas ganas de publicar las he tenido antes. Sin embargo, este es el momento en el que he dicho, me voy a dar el tiempo de hacer lo que me gusta más, que es escribir. Porque tengo en mi vida muchas facetas, soy mamá, soy comunicadora, soy amiga, soy hermana, soy miles de cosas, y la escritura es ese lugar sublime que a mí me llena. Y si publico es porque digo, me voy a dar el tiempo. Y ya es hora también, ¿no? Y ya es hora. ¿Cómo conjugas el tiempo, tus actividades dentro de tu trabajo, por ejemplo, que es la comunicación, a lo que te dedicas casi 100%, ¿no? Tus niños... Tu gato, que no sé si ya apareció. Anís nunca apareció. Nunca apareció. Por eso este libro se dedica a decir que si aparece, por favor... Avisen. Avisen. Anís es una gata negra de ojos verdes, guapísima, que vivía conmigo y que después de tener a sus hijitos y de ser esterilizada, se consiguió el novio. Pero era rarísimo porque tenía un novio y no necesitaba, ya no claro, ya no había ya no necesidad. Podía.
y un día desaparecieron juntos. Entonces quiero creer que están juntos formando una sociedad de gatos, pero también quiero que regrese a mi vida. Por supuesto, porque es parte, ¿no?, de la casa. Porque es parte de la casa. Creo que uno de mis lugares favoritos es la soledad. Y le llamo lugar porque creo que es más que un momento. Y en esa soledad, que generalmente es muy en la noche o en la madrugada, es cuando me inspiro más y cuando puedo ya formarle al poema, que viene desde las ideas y desde estos escritos que habían llegado, ¿no? ¿Soledad en silencio o te dejas acompañar por sonidos? Me dejo acompañar por la música, porque en eso tú y yo coincidimos. La música es parte del día a día, parte de la vida. Claro, el hombre es música, nace con música, es la reina de las artes, ¿no? También decíamos que los libros te han salvado. Me han salvado de muchas maneras, me han salvado de la ignorancia que es el vivir en una sociedad que te inunda de información. Me han salvado de mis propias emociones, de la estados tristeza, de ánimo, claro. De estados de ánimo. Me han salvado de ideas preconcebidas, me han salvado de viajes no hechos. ¡Ah, qué lindo! Mira, sí. Es que claro, los libros nos transportan, ¿no? Así es. Sabemos cuando se hace música, el proceso como es hacer un disco, estudio de grabación, mezcla, masterización, edición, luego la fabricación del disco. En un libro, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, yo tenía ya algunos poemas escritos y tuve en un recital al que me invitaron la oportunidad de conocer a mi editora, que es Lucía Moscoso, con Mecánica Giratoria, y ella me invitó, me dijo, quiero reunirme contigo, me gustan tus escritos. Y en ese momento yo le dije, qué chévere, porque siento que es el momento de hacer un libro. Y todo fluye. Todo fluye. Sí. Y de ahí ha sido un proceso de unos 3 meses, entre recoger lo que existía y escribir otras cosas relacionadas con el tema. Edición, el envío acá a Mecánica Giratoria de 20 poemas. Y sacar el libro. ¿Tuviste que, no sé, reeditarlos? Sí, por supuesto. ¿Pulirlos? Sí. Todo el trabajo fue pulido y fue, encontré, releí todo lo que estaba escrito. Sí, y saqué como esa punta de ovillo donde fueron saliendo, de hecho. Los primeros escritos se volvieron no solo un poema, a veces están en 2 o 3, sí se hizo un trabajo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Ya tenemos lugares? Sí, pueden encontrar el libro en mi página de Facebook, voy a promocionarlo y voy a llevarlo a diferentes librerías y voy a irles indicando por dónde está ese libro. Claro, que nos escriban también a Ecuasónica para nosotros ser un medio gracias, también. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo a tu público? Bueno, primero agradecer por este espacio, al que respeto, honro y quiero. Y segundo, agradecerles a ustedes por estar conmigo en este lanzamiento de Pez Amapola. Lean, abran la mente, abran los ojos, ¿no? Y este es un buen pretexto para conocer Pez Amapola y ver a dónde nos transporta. Esto fue Ecuasónica desde Tema Central Estudio. Gracias, querida Carla. Muchos éxitos con tu primer hijo. Muchas gracias. Hay que presentarlo al mundo, ¿no? Y para esto estamos aquí. Gracias a todo el equipo que forma Ecuasónica, Cristian, Fer, Nacho, Nico. Soy Hernán Guerrero. Nos veremos la próxima edición.